Sean bienvenidos una vez más a mi tenebrosa mansión Hengar. Esta noche entraremos a la habitación de los cuentos de Hunter, donde hablaremos del tenebroso misterio actual de Pokémon. Sin más que agregar, dirijámonos a la habitación para que descubran esta nueva leyenda. Pokémon, si bien es un juego que se ha caracterizado por su rico mundo de colores y ejemplares asombrosos, lleno de aventuras increíbles y retos espléndidos, a pesar de que su público principal son los niños, Pokémon a lo largo de los años ha ocultado cosas realmente escalofriantes. Desde leyendas de versiones malditas hasta espíritus y Pokémon asesinos, la nueva región de Alola oculta un escalofriante y misterioso hecho que muy pocos jugadores han podido ver. Y es que esto solo puede ser descubierto en las frescas noches de la región de Alola, en la primera isla de esta nueva región. Si te diriges a la playa, donde podemos realizar el surf de Mantine, podremos ver a un niño solitario mirando las oscuras y frías aguas del mar de Alola. Al hablar con él, él te contará la leyenda. Oye, ¿te has enterado? Dicen que últimamente aparecen fantasmas en la escuela de entrenadores, y a nadie se le ocurre acercarse de noche. Una vez hecho esto, el jugador procedería a dirigirse a la escuela de entrenadores que se encuentra en la ruta 1. Una vez entrado, la música de fondo dejará de sonar y se nos aparecerá en la entrada una misteriosa niña de no más de 5 años, con su Pokémon acompañante, siendo curiosamente un Drifloon. Al hablarle a la niña, te pedirá un favor entre palabras cortadas. Te dirá que ya nadie quiere acercarse a la escuela de noche y que se deben de resolver los 7 misterios. Al aceptar la misión de esta misteriosa niña, ella te preguntará cuál misterio quieres escuchar, siendo los fuegos fautos, el maestro pegajoso, la transmisión terrorífica, las escaleras infinitas, el diario maldito, la clase fantasmagórica y el séptimo misterio. En interrogaciones, este último. El primer misterio, los fuegos faustos. La niña nos cuenta que en la noche los calderos se encienden y la voz de una niña susurra que algo arde. Al acercarse, puede ver a una niña que susurra que debe prender el fuego. Al hablarle, ella te dirá que ella solo quema sus cartas de amor. Y al preguntarle, se exaltará y te va a retar, pero ya al derrotarla, solo entrará en sí y te dirá que seguirá su camino del amor, pero sin decirte qué pasó con la persona de quien se enamoró. El siguiente misterio, el maestro pegajoso, nos cuenta que en el pasillo suena que alguien se arrastra y si te atrapa, él te tragará. Una vez que el jugador llega al tercer piso de la escuela, es cuando comienza a escuchar extraños ruidos babosos acercándose lentamente, pidiéndole al jugador que se esconda. Al esconderse en un casillero, y al salir de él, te topas con el nieto del señor de la limpieza. Si bien, para este punto tal vez los misterios parezcan malos entendidos, la misión se va volviendo más tenebrosa. Siguen los misterios continuando con la transmisión terrorífica. La niña te dice que en la sala de maestros se escucha un ruido del más allá, que no se debe de ir porque si no, ya no podremos salir de ahí. Al llegar, el jugador escucha a la campana de la escuela misteriosamente y un ruido por la bocina. En eso, un profesor se acerca y le comenta que han estado fallando y que se deben de tener cuidado a esas horas de la noche. Terminada esta misión, el jugador se dirige para aceptar la siguiente, siendo las escaleras infinitas, donde la niña te comenta que subes y subes por las noches, pero jamás, jamás vas a bajar. El jugador, al subir al primer piso de la escuela, siente un escalofrío recorrer su cuerpo y siente como una misteriosa presencia lo está observando. El jugador se sorprende porque al fin uno de los misterios está teniendo relación a lo que dice. Él intenta bajar y subir, pero llega siempre al mismo piso, donde al mirar a los alrededores, un tablón de la escuela,
El juego le dice que el papel está repleto de manchas negras. El jugador logra ver unas cosas en el piso, pero al seleccionarlas, el juego le dice que ha cometido un error y que el frío se puso mucho más intenso. Al resolver el misterio del acertijo, el jugador se le enfrenta a un Ghastly, que era el causante de aquella ilusión. Así que se dirige a resolver el siguiente misterio. En el misterio del diario maldito, la niña te pide que vayas por el libro que está en la estantería del segundo piso, así que el jugador se dirige a dicho lugar. En este misterio se torna más tétrica la cosa, pues las páginas de este diario en el colegio de entrenadores de la isla Melemele, cuando lo lees de día, se cuenta la historia de una niña nueva que tenía facilidad para hacerse amiga de Pokémon equivocados. 12 de febrero. Me quedé jugando hasta tarde en el colegio y entonces llegó un himno. La chica nueva se fue a casa con él. ¿Había venido a recogerla? Hay gente que lo asocia con la historia de creepypasta de himno que hipnotiza a los niños para hacerles cosas que preferimos no comentar. Si seguimos leyendo, encontraremos lo siguiente. 21 de febrero. Estábamos todos jugando cuando esta vez vino un Drifloon a recoger a la chica nueva. ¿La habrá acabado de atrapar? ¿Pero qué le habrá pasado al himno? Esta niña es posible que sea la que encontró ese Drifloon, y que ese Pokémon parece tener un asunto muy tenebroso entre manos. Recordemos que en su entrada en la Pokédex de Pokémon Sol dice, hay historias que dicen que coge a los niños pequeños de la mano y se los lleva al más allá. Esta historia en el diario solo la puedes leer en el día, pero aquí en la noche cambian las cosas, y al jugador le parece la historia que alguien se ha mudado hace poco a una nueva casa grande, y está muy emocionado, pero en la noche suenan cosas extrañas. Mientras el jugador lee el diario, también se escuchan cosas extrañas, pero él continúa. En el diario, menciona que en su habitación algo extraño pasa. Con el rabo de su ojo pudo ver una figura moviéndose. No sabe lo que es, pero siente una presencia que le observa. Mientras el jugador sigue leyendo, en su pantalla pasa rápidamente un Drifloon a lo lejos. Continúa leyendo el diario, en donde dice que en su habitación están arañándolo. En eso, las luces de la escuela se apagan y un Drifloon ataca al jugador. Al derrotarlo se dirige con la niña, quien, sorprendida, le dice que entonces era la broma de Drifloon. Luego, menciona algo inquietante. ¿Recuerdan lo que conté hace poco de la entrada en la Pokédex de Drifloon? Pues bueno, la niña dice, entre palabras y pausas, que el suyo también le gastó una broma parecida hace mucho tiempo. Que la agarró de la mano y... Aquí la niña corta su historia, y dice que tal vez hacen eso los Drifloon porque se sienten solos. Las resoluciones de los misterios continúan, y ahora toca la clase fantasmagórica. Menciona que en el primer piso, cuando la oscuridad reina, las risas suenan. Es así como el jugador se dirige al lugar indicado. Al llegar al lugar, entra al aula, que antes estaba abandonada. El jugador se topa con una escena realmente desconcertante. Es una clase normal, llena, en donde el profesor da inicio a la clase diciendo buenos días. El jugador pasa a hablar con los niños, quienes actúan muy extraño, pidiéndole que se quede, que sea su amigo, cantan, etc. A este punto ya le estaba dando mal rollo todo esto, pero cuando el jugador opta por hablar con la maestra, esto se pone realmente incómoda la cosa. Ella opta por presentarlo en clase, pero el jugador le dice que tiene que irse. Y es cuando la maestra dice las siguientes palabras cortadas. Yo nada más no quería que estuvieran solo los niños, secuestrados por Drifloon. Después de esto, la maestra toma su verdadera forma, que era un himno, y toda la clase fue una ilusión de él. Y es así como llegamos al último misterio, el séptimo. El jugador se dirige con la niña para el último misterio, donde ella dice otra cosa muy escalofriante. Así que era una ilusión de himno. Él, ¿aún me recuerda? ¡Me alegro! Después de esto, el jugador selecciona el último misterio, pero la niña le dice que no lo conoce, y pasa a elogiar al jugador diciéndole que es muy habilidoso. Ella dice que ahora ya no hay nada que temer gracias a él. Le alegra mucho que ya no teman de la escuela, pues eso no le gustaba. En agradecimiento, le entrega su tesoro, un tesoro que le entregó Drifloon. Al recibir las gafas especiales, la niña le dice que en la escuela la trataban muy bien, aunque viniera de un lugar muy lejano. Las palabras le cuestan recordar, pero aún así todos han sido muy buenos con ella. Ellos son amables y ella los quiere proteger la escuela.
Después de esto, el vigilante nocturno de la escuela le pregunta el por qué el jugador está ahí a estas horas de la noche. Al voltear de nuevo, la niña, como el Drifleon, han desaparecido. El vigilante dice que si se refiere a la leyenda de los siete misterios, pero que él no ha visto nada, solo al jugador durante toda la noche, así que le pide que siga su camino. ¿Será que esta niña, su espíritu, nos dio a entender esta misteriosa misión que ella fue secuestrada por Drifleon y llevada a su alma al más allá? ¿Pero ella se aparece intentando proteger a los niños de Himno? ¿O será que Himno y Drifleon se encargan de secuestrar a los niños y sus almas? Sin duda, esta misión nos revela un poco más acerca de la leyenda de Himno, leyenda que nos había tocado desde hace tiempo, ha vuelto a resurgir. Y ahora, también los Drifleon están actuando. Y eso ha sido todo por esta noche, mundo. Quisiera mandarle un gran agradecimiento a mi amigo ZenPokeFan por ser quien pasó esa tenebrosa misión. Nos vemos en un próximo tour en la mansión Gengar. Cuidado con esos Pokémon y sueñen con mi voz.